Hello, good evening. Hello, good evening. How was your day? I'm tired. Well, after hard working, Ah, sí. it's almost Tell the me end about of your this week. family, Catherine. How many brothers and Can you listen to it? yes. Do you have? Okay, then we will be listening from here. Nice. I will be sharing the screen. Okay. And we'll play and pause here. But we will wait for the rest of the people to get in order to make the listening at once. Okay. Well, have all of you finished ready the test? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. All of you are ready with the 100% of the platform. Yes, I have If there is 100. somebody that needs any help on any of the exercise, you have all the right to ask me to help you. I was waiting for you to ask for help. There were just a few of you who asked for help. And I'm here to help you. I like how the last class I made is because I put the I put more information from what I have told you because I already have some information, but I search for more and I like what I found. So I improve it. Is already time, and there are seven missing. Should we start with B and then we get back to the listening part? What do you think? Yes, ma'am. Yes? Yes. Okay. So now, complete conversations. Complete the conversations. Instructions. Complete the sentences with do, does, or good. Okay, here we have. Okay, good. Whoa. Whoa. Would you like to see a movie tonight? Repeat, please. Would you like to see a movie tonight? Would you like to see a Would you movie like movie tonight? tonight? Movie tonight? Sure. What time does it start? Sure. What What time time does does it it start? start? Do you like? Do you like? No, just do. Do you like horror movies?
Do you like horror movies? No, not really. No, not really. If you notice here, the difference between this and this is that we have you and like, but after this, we have a verb in infinitive form. Okay, would you like to see a movie tonight? That's an would you like to see? Okay. But in the case of here, we have also you and like, but after the like, we don't have a verb in indefinite form. We have an adjective and then a noun. Okay? Do you see the difference? That's why here we use good and here we use do. Okay? Now, and the answer is different because here is accepting, sure, what time does it start? And here is answering the just now question, okay? Now, what kind of music your friend no. Ricardo like? Then we have here? Does. But in this case, we leave it in lowercase, not capital letter, because it is in the middle of the sentence, okay? Now, complete the following conversations. Use the present continuous of the verb. How is your sister? This is a question. Then we have to place is she's studying. She's studying. Okay. Is she studying these days? No, she is. She is studying. Working. No, she is working. As a cashier at a grocery store. Okay. Repeat after me. How is your sister? How is your sister? Is she studying these days? No, she isn't. She is working as a cashier at a grocery store. She is working as a cashier at the grocery store. Is that David over there? Who is he waiting? Is that David over there? Who is he waiting for? His girlfriend. Maggie. She is coming. She is coming in on the bus. This in is from the verb. It's a two-word verb. Come in. And then this on is the preposition of place. Okay. Now, let's see. Yes, 25 over 25. You are amazing. Okay. Yeah. There is not 15 people yet here. 5 are missing. Then we go on with the part C. Multiple choice, okay? Choose the correct word.
Jay does every morning before breakfast. Yoga. She does yoga. Why? Yeah. Why is does yoga? Because you don't does football. You play football, and you don't does jogging. You go jogging. Okay. Yeah. So the only verb, the only verb, the only activity that goes with does is yoga. Okay. Do you understand that? ¿Entendieron eso? O sea, yes, que con este verbo does, la única actividad que iba era esta. Porque este sería play. Hacer yoga. Este sería play y este sería go. Go. Go jogging. Go jogging, play football, and do yoga. Okay. Now, how often do you go swimming in the summer? In the summer. Now repeat. How often do you go swimming in the summer? How often do you go swimming in the summer? Okay. Now, I sometimes play baseball. Baseball with my friends. Okay. Now let's see. Yes, 25 over 25. We are great. There are still just 10 participants. Maybe there won't be the other five. Do you want to do the listening? Yes. ¿Sí? Porque después se nos va a olvidar. Okay. Now. Listen. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Up on the body. Sarah, Jill, and up, up the body. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. I am a couch potato. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad. But the others live near our parents in the same town. Okay, here there is a misspelling. Younger, there is an R more, that should be taken out, okay? And do you want to listen again? Yes. Yes.
Okay. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters, Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. How many people have dinner every night in her family? Seven. No. All the family. There are seven siblings, but then there are two parents. Seven plus two, nine. But remember that we also have to add her. So they are nine. They are 10. De toda la familia comiendo en la cena son 10. Porque son los 7, 4 hermanas, 3 hermanos, los 2 papás y ella. Okay. But the question is, how many brothers and sisters that she had? Seven. Yes. For all. Now, let's listen to Mark. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now, but I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Okay, now, nowadays, esto significa actualmente, nowadays, Mark is living at home with a friend or with a friend. Wife? With a friend. Okay, now. Teacher, ¿qué dijo que significaba nowadays? Actualmente, en estos días. Okay. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Okay. I am a couch potato, but I can walk long distance as well. Now, Sharon usually goes to the gym? Three times a week. Okay. Now, number four. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Well, that's true. My parents have 2 kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my 2 older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay, some of the man's younger brothers and sisters are working abroad. Are in school, the younger brothers and sisters are in school. Living with their parents and are in school. Are working abroad? No, those are the older. The ones that were working abroad are the older. Younger brothers. The younger brothers and sisters are in school.
Let's see. Me salió bueno. Ah, a mí me salió mal. Tienes razón. Lo voy a volver a oír. Pero para mí era eso. Vamos a ver. Yo entendí que los primeros estaban, los más jóvenes. Catherine, cool, and living at home with my parents. Eso es lo que entendía yo. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Listen. Town. No, a few of us older ones are married with children. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad. But the... See? It says my older brothers are single and working abroad. So the platform is wrong. It's wrong. Yes. I am right. But I have a difficult in this, and when I put in the first, it's bad. Yes, but in this case, the platform is wrong. So we were right, okay? But we will change it because otherwise we won't have 100. But it's not correct because the correct answer is this. The younger brothers and sisters are in school because the ones that are working abroad are too older. Okay. Tengo que reportar ese error. Sí, porque mi familia ya había pasado por esto y así les tocó lo mismo. Ah. Ya tienen razón con el error, no lo han corregido. Ay, Dios. Eso es lo que no me gusta de que el profesor sea uno y el que está creando la plataforma sea otro. Porque cuando es el mismo profesor lo corrige. ¿Verdad? Sí. En cambio, cuando es alguien más, hay que esperar que les dé la gana para, ¿verdad? Y está fregado. Bien. Entonces ya hicimos esto. Vamos con el último. Reading. Read the article, then check the correct answers. Vaya, vamos a leer primero las preguntas para saber qué es lo que hay que tener en mente a la hora de estar leyendo, ¿ok? In high school, Audrey taught acts. Now, repeat after me. In high school. In high school. Audrey taught acts. Audrey taught acts. Many Americans like the movie. Many Americans like the movie. Like the movie. Americans like the movie. Okay. Audrey acts in three movies in? Audrey acts in three movies in? In her movies, Audrey usually speaks. In her movies, Audrey usually speaks. Okay. Now, let's read. ¿Quieren que yo se los lea y después lo leemos entre todos como hicimos ayer el ejercicio? Yes. Yes. Okay. Now, then follow the reading and then we will be choosing our victims. Now, Audrey Tautou. Audrey Tautou, a young French actress, she has fans around the world. Here are some interesting things about Audrey's life and career. 1978. Audrey is born in Beaumont, France.
1980s, en 1990s. Acuérdense que para leer las fechas en los años en inglés se parten en dos, ¿verdad? Entonces, por eso se dice 1978, 1980s, 1990s, ¿ok? Audrey acts in plays, especially comedies, in high school. After that, she goes to acting school. She wins the prize Best Newcomer for her acting on French TV 1999. 2002, pero también podría ser 2002. Audrey acts in many movies, including Voyou Voyelle, 2000 or 2000. Then she plays a young woman called Amelie in a movie on the same name, Amelie, 2001. It's in French, but the film is a big international hit. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Audrey also acts in a film called God is Great, I'm Not, 2002. 2003, Audrey has a big year. She acts in The Spanish Apartment and She Loves Me, He Loves Me Not. She also acts in Dirty Pretty Things. This is the first time she speaks English in a movie. No, María. Okay. O sea, ¿qué significa que ella, en qué idioma habla en sus películas? French. Okay, excellent. Now, I started and then I will choose. And after that, each of us will do the same. Okay, remember that when you get to a period, you choose who will continue, okay? The pronunciation, Bayons, Boyen, ¿cómo es? Vaya, ahorita. Vaya, para empezar el nombre de ella. Audrey Totó. Y vaya, a ver, Voyou Voyelle. Y el otro, Amelie. Audrey is born in teacher. Permítame. ¿Dónde? 1978. The first. Mm-hmm. Uh-huh. Beaumont, France. Miren, a mí me fascina el francés. Beaumont. A mí me fascina el francés, pero lo que me jala de los pelos es que por ejemplo, para usted decir agua, son tres letras. Que usted tal vez lo ha visto muchas veces en los perfumes, que dice E-A-U. El. ¿Lo han visto? El de Toilette. En los perfumes. Yes. Entonces, y se pronuncia O. Son tres vocales y se pronuncia O. O. Y la O de por cerca. Y entonces no, pero para usted saber que esas tres vocales se pronuncian como una que no está ahí, eso es terrible. Por eso es que
tanto el inglés como el francés tienen esos problemas, pero siento que el francés es más complicado que el inglés. Sin embargo, para nosotros, por ser latinos, que son casi las mismas, o sea, tanto el francés como el español, el portugués y el italiano son lenguas latinas, o sea, que vienen del latín, ¿verdad? La raíz. Entonces, también el catalán, también el catalán tiene raíces latinas. Entonces, pero se me hace más complicado el francés por eso de que tanta vocal y normalmente ni siquiera suena como la vocal que está ahí, sino que es todas menos esa, ¿verdad? Dios guarde. Entonces, por ejemplo, otra cosa, cuando usted dice moi, o sea, de yo, ¿verdad? Moi. Entonces, es M-O-I, moi, y se lee moi, es O-I, y se lee U-A, o sea, moi. Entonces, pues son cositas que uno tiene que ir aprendiendo de eso. Pero bueno, entonces, en esta sería Beaumont, Beaumont. Y en esta, Beaujou, Beaujère. Beaujou, Beaujère. Y este, Amélie. ¿Verdad? Solo esos. Ok. Now, I start. Audrey Tautou. Audrey Tautou is a young French actress. Jancy? She has fans around the world. And Daniel Jeremy. Here are some interesting things about Audrey's life and career. Career. Jacqueline Patricia. Jacqueline Patricia. Teacher, no me siento muy bien. Ah, vaya, vaya, no hay problema. Okay, Verónica Godoy. Okay. 1978, Audrey is born in Beaumont, France. Beaumont, France. Okay. Carla Alberga. 1980s and 1990s, Audrey acts in plays, especially comedies, in high school. Carlos Membreño. After that, she goes to acting school. Janet. She wins the prize best newcomer for the acting on French TV 1999. Okay. Su victim. Your victim. Daniel. Okay, Daniel. 2002. Audrey acts in many movies, including Bojia Bojil, 2000. 2000. Okay. Thank you. Now your victim. Mateo Melendez. Okay. Mateo. Then she plays a young woman called Amélie in a movie of the same name. Verónica Godoy. Ya pasé, pero. Ah, okay. And Angélica Sass. Angélica. Si no, escoja a Flor.
Ok, entonces, Gloria Dalia. Amelie, 2001, así era, ¿verdad? Yes. Yes, it's in French, but the film is a big international hit. De Mélida Saraí. Ok. Parece que tampoco está. Okay. Janet. I volunteer, please. Yo creo que sí, ya pasamos todas. Bueno, pues sigo. Ajá, go ahead, please. Ajá. Okay. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. United States. Audrey also acts in a film called Good It's Great. I'm not in 2002. Okay, the next. Next. 2003. Audrey has a big year. She acts in the Spanish apartment and He Loves Me. He Loves Me Not. She also acts in Dirty Pretty Things. This is the first time she speaks English in a movie. Okay, nice. Now let's answer here. In high school, Audrey Tautou acts in plays. In plays, okay. Many Americans like the movie. Amelie. Emily. Audrey acts in three movies in 2003. In her movies, Audrey usually speaks. French. Okay. Let's send it. Good. Congratulations. We finish. Now. What I promised to you is to give you an extra class because we already finished with the platform. Okay. We officially finish it, but there are some things that I would like to share with you. Now it's adjective order and possessives. Okay, that's the class for today. Someone to read the thought, please. One child, one teacher, one pen, and one book can change the world. Okay. She is an Arabic woman, and they are not allowed to study sometimes, but that's why. She said that one child, one teacher, and one pen and one book can change the world. Because education changed the world for her. Okay. Now, sometimes we take it for granted. Do you know what does it mean? Take it for granted. ¿Saben qué significa eso? ¿Han oído alguna vez la expresión? ¿Han oído alguna vez la expresión take it for granted? No, teacher. Eso significa darlo por un hecho. Entonces, taking what? Take it for granted. Take it for granted. O sea, ¿cómo se llama? La idea es tomarlo por un hecho. Pero si usted lo quiere traducir literalmente, no se traduce así, sino que es
take it for granted es como tomarlo como ganado, como que es mío, ¿verdad? Como que yo me lo gané, granted. Entonces, pero la alusión en español sería darlo por hecho, ¿verdad? Entonces, muchas veces en nuestra vida damos las cosas por hecho. Entonces, y nos levantamos a diario, comemos, nos bañamos, nos arreglamos, etcétera. Y todo lo vemos como lo más común y corriente. Pero no lo apreciamos hasta que no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el dar las cosas por, take it for granted. O sea que no, como que no valoramos las cosas que tenemos. Por ejemplo, en una relación, hay gente que no valora a su pareja hasta que ya no está con él o con ella, ¿verdad? Entonces, hay gente que no valora a sus padres hasta que les hace falta. Hay gente que no valora lo que es comer una comidita recién hecha hasta que le está haciendo falta. Entonces, todas esas pequeñas cosas que las damos por un hecho, cuando nos hacen falta, entonces las valoramos. Entonces, por eso, para nosotros es algo común tener un lápiz que hasta los dejamos tirados, ¿verdad? Pero hay gente que daría cualquier cosa por poder tener un lápiz. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Cuando yo estudié profesorado en inglés, yo me cambié de carrera porque yo estaba estudiando arquitectura en la Albert Einstein. Y me tuve que cambiar de la Albert Einstein a la Universidad Tecnológica y cambiar de carrera. ¿Por qué? Porque mi papá se había muerto y él era el que pagaba mi universidad. Y él era el que me daba para los materiales. Pero mi papá también me pagaba otras clases, ¿no? Y entonces, pero cuando yo estudiaba en la Tecnológica, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y me quedaba después de las clases, si fuera el último estudiante, y pasaba grado por grado a revisar lo que habían dejado. Y ahí rescataba yo lapiceros, lápices, sacapuntas, borradores y todo, que la gente lo dejaba tirado. Y eso era lo que me servía a mí para estudiar. Así me tocó estudiar, ¿verdad? Y de ahí a caminar hasta mi casa, desde la Universidad Tecnológica hasta la Colonia Vista Hermosa, a las 9 de la noche. Bien. Arriba de Mexicanos, Vista Hermosa. No, la Vista Hermosa que está ahí por Montserrat. Oh, yeah. O sea, del zoológico para arriba. Oh, ah, yeah. No era tan lejos, no era hasta mexicano, era un poquito más cerquita. Pero sí, a esa hora me tocaba ir caminando, pero bueno. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Exacto. Sin embargo, yo sí aprovechaba el estudio y por eso mi papá invertía en mí, porque a mí me gustaba estudiar. Siempre me ha gustado. Bien. Adjectives. Adjectives are words that describe or modify other words, making your writing and speaking much more specific and a whole lot more interesting. Words like small, blue, and sharp are descriptive, and they are all examples of adjectives because adjectives are used to identify or quantify individual people and unique things. They are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. When there are multiple adjectives in a sentence, they usually occur in a specific order. You won't always find them all in one sentence. Here we have an example, okay?
of the general order of adjectives before a noun. Okay, is the following: opinion, size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, purpose, noun. Okay. No van a andar siempre todos en una oración, pero cuando salen, tienen que estar en ese orden. ¿Me explico? O sea, no va a poner usted la edad antes que el tamaño. Ni va a poner el origen antes que la edad. ¿Ok? Sino que vaya, digamos, que solo van a haber tres, pero van a conservar el orden en el que van aquí. ¿Ok? Hay que aprenderse esos órdenes. Hay que aprenderse este orden. Esto le va a salir en el TOEFL y en el TOEIC. ¿Verdad? O sea, si usted hace TOEFL, si usted hace TOEIC, esto vienen varias preguntas de esto. ¿Verdad? Porque le ponen oraciones y le dicen, póngalas en el orden que debe de ser. Y son sobre esto. Entonces, y uno dice, pero ¿y qué? Si todos son adjetivos, ay, como caigan. No, tienen un orden, ¿verdad? Entonces, pero como esto yo se lo voy a poner, a pesar de que no es de la plataforma, yo igual se lo voy a compartir. Esto es suyo. ¿Sí? Esta es investigación que yo, es para ustedes, ¿verdad? Y ahí están los ejemplos. Entonces, y aquí, después va. Esto es como yo lo tenía originalmente, o sea, el orden que yo había descubierto que tenía. Y entonces hice este cuadro, ¿verdad? Entonces este cuadro es original mío, ¿verdad? Y esta es la continuación. Y lo último que está aquí, el décimo, si se fijan, no dice 10. ¿Por qué? Porque lo último no es un adjetivo, sino que es el nombre. O sea, que ustedes, para que ustedes sepan que los adjetivos siempre tienen que ir acompañados de un nombre. Antes del nombre. Uh-huh. Van antes del nombre. Uh-huh. Porque van modificando al nombre. Bien, entonces, special cases. Hay casos especiales. When there are two or more adjectives that are from the same group, the word and is placed between the two adjectives. For example, the house is green and red. The library has old and new books. O sea, ambos son de la misma categoría, entonces llevan an, ¿verdad? Para unirse. Esa es una. ¿Y si tienen tres colores? Le pone yellow, coma. Blue, le pone yellow, coma. Blue, and red. Ajá, le pone coma y le pone N. Okay. Después, when there are three or more adjectives from the same group, place a coma, aquí está, ¿ves? Place a coma between each of the coordinate adjectives. Entonces dice. En español. Ajá, we live in the big green, white, and red house at the end of the street. ¿Se fija? O sea, se pone una coma. Mm-hmm. ¿Verdad? My friend lost a red, comma, black, and white watch. ¿Verdad? Y aquí esta es una como nota. A comma is not placed between an adjective and the noun. O sea, no va a poner usted una coma entre el adjetivo y el nombre. ¿Por qué? Porque el adjetivo está modificando el nombre. Entonces no pueden estar separados. ¿Ok? Vale, este es lo que ustedes tienen que hacer. Pero ¿se acuerdan que les dije que se los iba a poner mejor en ¿cómo se llama? En la formato. Entonces aquí está, este es el formato. Entonces, se los comparto en el WhatsApp.
Okay. Yes. Okay. Vamos a ver. Ahí le va. Entonces, tenemos 7 minutos. Vaya, ahí que les quede ahorita, si nos da chance, lo hacemos. De todos modos, ahí usted va a ver si está bueno o está mal, ¿verdad? Lo que no me acuerdo es si voy a revisar, porque si que puedan hacerlo más de una vez por si se equivocan. O lo hacemos ahorita para que veamos, sí. Cómo ¿cuántos ítems son? Diez. Sí, son 10. Son 10. Okay. Entonces, a ver. Del orden. Okay. Vamos. Aunque no nos hemos aprendido, Miss, el orden. ¿Cuál va primero y cuál va segundo? Ah, pero permítame. Eso lo remediamos ahorita. Me va poniendo la diapositiva. Te lo comparto ahorita. Okay. Ahorita, es más, se la voy a poner. Se los mando, ahorita se los mando todo el PPT, pero del PPT ahorita se los voy a copiar el. Les pongo este, ¿verdad? Que está en una sola foto. La imagen verde, ok. Ajá. Esa la tengo yo, pero... A ver si la encuentro. Ya se la puse. Ahí va. Ahí va. Ok. Y entonces ahorita nos vamos a... Este. Están viendo el está complicado. El hay que aprenderse, ¿verdad? Todo. ¿Están viendo el examen? Pero no puedo porque como lo tengo. Ah, ya, ok. Sí, sí, sí. Yes, teacher. Sí. Vaya, entonces saquen ahí su ¿cómo se llama? Su teléfono. Bueno, a new cotton beautiful. ¿Saben qué? Vaya, a ver. Vaya, primero, acuérdense que primero va el determiner o el que está diciendo cuántos son. Primero va la cantidad. Entonces sería A. Ah, permítanme. Entonces, disculpen, es que me metí como la dueña del examen y me tengo que meter desde el de ustedes también para que todos tengamos lo mismo. Permítame, entonces voy a compartir otra cosa. Voy a compartir aquí. Hoy sí. Vaya. Entonces, hoy sí puedo escribir. Entonces, primero sería A. Acuérdense que es mayúscula, ¿verdad? Uh-huh. Mayúscula. Y hay que poner un punto al final. Okay. Entonces, A. Después sería la apreciación. No, la apreciación. No. Beautiful. Primero va. ¿Verdad? A beautiful. Opinión, esa opinión. Sí, la opinión. A beautiful. El chair va a ir por último. A beautiful. Cotton new. Es material, es cotton. Sí. A beautiful. Beautiful. Cotton. Beautiful. Cotton shirt. Shirt. ¿Verdad? Period. Short. Vale, entonces vamos con el otro. Y el new, Miss, ¿cómo se, en qué categoría queda el new? Edad. Age. Ay. Age. Ajá. No puede ser. Vale. Voy a hacerlo también. No. Vamos. A code va por último porque es la cosa. Es la cosa. A short. Red plastic. Coat. Okay. Vamos con el otro.
A beautiful. A beautiful old blue carpet. Carpet. Okay. Now, el otro. A sweet. Little black puppy. Black puppy. Ya se hicieron expertos ustedes. Vaya, vamos con el otro. A beautiful golden base. Uh-huh. Ahora el movie es el último. Interesting. Science fiction. Uh-huh. New movie de último, ¿verdad? Sí. Okay. Science fiction. Okay. Now. Interesting. A house. Now. Two green apples. Excellent. Ahora este. Salvadorian boys. Lo que no me acuerdo es si Salvadoran lo puse con mayúscula o con minúscula, pero dejémoslo con minúscula. Voy a sacar 9 mis. Vaya, este. Some delicious. Big. Canadian grapes. Purple Canadian grapes. En esta la puso con mayúscula. Ok, Canadian. Sí, mejor voy a poner Salvador con mayúscula. Ajá, no voy a hacer. Sí. El punto mismo. Falta el punto. El punto. Uh-huh. Sí. Vaya, vamos a ver. Submit. Vamos a ver. View score. A ver. Siete. ¿Qué me equivoqué? A short red plastic coat. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Están excelentes, están igualitas. No sé qué es lo que no le gustó. Quizás es un espacio de más. Tal vez hay un espacio de más aquí, pero yo lo veo igual. Pero bueno. No, pero se ve igual. Se ve igual. Entonces. Aquí le faltó blue. Abajo mismo faltó. Blue. Uh-huh. A mí en la respuesta me faltó, pero aquí lo hice. O sea que aquí está donde le digo yo que la plataforma se lo voy a arreglar ahorita. A ver, para que no le salga mal a ustedes. Sí, porque lo vamos a hacer. A ver, ¿cuál era? Esa, teacher. Esa, ¿verdad? Entonces. Ajá. ¿Va antes o después de old? A beautiful old blue, creo que era. No me acuerdo. No, blue old carpet, creo que era. No me recuerdo. A beautiful, permítame.
a beautiful all blue. All blue, all blue. Mm-hmm. Hubiera revisado la otra misma. All blue. Carpet. Carpet. Ajá, y entonces don. ¿Y cuál es la otra que nos que me equivoqué? La que está abajo. A ver. A beautiful old golden vase. A beautiful old golden vase. Está bien. El punto le faltó. Punto. Ah, el punto. Aquí me faltó el punto. Lo digo, pa. A ver, a ver. Golden. Arriba. Aquí está. Ahí está. Entonces, el punto me faltó. Vaya, don. Chévere. Vaya, ella, cuatro gentes la contestaron. Yo no la he hecho, ni por estar pendiente. Ni yo. No, pero no hay problema, y lo hacen con tiempo en su. Cuando ya. A ver, ¿cuál otra? Fortnite. Salvador. La S. Ah, la S. La S. La voy a arreglar, la voy a poner mayúscula. Porque ya quedamos que mayúscula era. Uh-huh. A ver. Y las anteriores ya no se pueden hacer nuevamente, ¿verdad? O practicar. Eso es lo que voy a revisar. Que puedan hacerla más de una vez. Teacher, ¿y es Salvadoran o Salvadorian? Porque fíjese en el examen dice Salvadoran. Fíjese que a mí me enseñaron que era Salvadorian, pero después le han quitado ese A-E, así que hoy es Salvadoran. Ah, en serio. Uh-huh. Yo pensaba que era Salvadorian. Esto. La S. La voy a permitir, ¿vale? Dejar que lo editen, ¿verdad? O sea, y limit to response. No. No. No, 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 no. ¿Y por qué no le puedo cambiar esto? No le puedo cambiar que solo sea una vez. No tiene opción. ¿O será que quieren que yo les colecte los email address? A ver. No. No. No se puede. Que si ustedes lo piden, les va a llegar al correo. Ay, pero aquí dice: respondents can see correct answers after grades are released. Pero van a poder ver las respuestas correctas. Vale. Entonces, ya les mandé el resto. Ahí está lo que era lo de los possessives. ¿Verdad? Fue un placerazo, ¿verdad? Estoy a la orden. Cualquier cosa, cualquier consulta. Media vez ustedes me tienen de profesora, me tienen de profesora de por vida. ¿Verdad? Es algo que ya no se pueden librar de mí. Entonces estoy siempre a la orden. Ahí ustedes ahí tienen mi teléfono. Cópienlo antes de que nos saquen. ¿Verdad? Y fue un gustazo, un placerazo haber tratado con ustedes. Son personas muy especiales. Sigan estudiando, sigan mejorando. Acuérdense que la educación es lo mejor que usted se puede dar para usted mismo, ¿verdad? Y bueno. Nice to meet you, Miss. Los voy a extrañar mucho. Han sido una parte muy importante de mis tardes.
Se cuidan, besitos. Muchas gracias. Bye, teacher. Gracias. Bye, teacher. Bendiciones. Cuídense. Take care, miss. Bye, bye, take care. Bye, bye, teacher. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. See you.